Ayuntamiento de Alicante lo que va a hacer es sopesar la seguridad de las personas y la salud. La salud en cuanto a al interior de los edificios, evidentemente hay ciertos edificios donde los 27 grados no se van a poder cumplir porque hay aglomeración de personas y por tanto tendremos que no podremos cumplir esas temperaturas. Y en cuanto a los exteriores, ayer comenzamos con el apagado del castillo, pero sí que es cierto que aquellos monumentos que podamos tener en la ciudad se valorará la seguridad. Es un riesgo muy grande para las personas que salgan por la noche, que tengan que salir obligadamente y que no haya nada de luz. Lo veo una barbaridad, nada de luz. Porque esto, aunque sea poquito, que vayan bajando la luz, pero que no lo iluminen todo, pero que haya luz por las calles, sí que lo veo así. Hay dos perspectivas. Una es la legalidad y otro de que las normas legales tienen que acoplarse a la realidad social. Entiendo que el decreto es una norma legal, hay que cumplir, pero lógicamente no ha sido objeto de maduración, debate, porque tiene muchos perfiles y hay veces que ese decreto no debería ser aplicable en la realidad social y otras veces sí. Si es un peligro para la gente, yo veo bien que lo tengan encendido, pero si es simplemente por una iluminación, veo que es una cosa que no hace falta.